Welcome to the book presentation for Posthumanism, Latinx, American Science Fiction. I'm the moderator, David Dalton, and we are going to have presentations from this wonderful group. We're going to start with Antonio Cordova. Antonio Cordova is associate professor at the Department of Modern Language and Literatures at Manhattan College, where he teaches courses on Latin American and Iberian literature, film, and culture. His main focus is study of Latin American Spanish science fiction. He's published Extranjero en Tierra Extraña, El Género de la Ciencia en América Latina, and that came out at the University of Sevilla Press, 2011. And he's written articles and book chapters on Latin American science fiction novels, Chilean author Rodrigo Bolaño, Spanish horror film, and Brazilian science fiction cinema. Along with other essay collections, he has co-edited Posthumanism and Latinx American Science Fiction with Emily McGuire. He's currently working on a book manuscript on speculative fiction by Latin American women writers. Bien, bueno, pues en esta presentación que también íbamos a hacer con Emily, en realidad. Emily McGuire, associate professor in the Department of Spanish and Portuguese at Northwestern University, where she specializes in literature of the Hispanic Caribbean and its diasporas. She's the author of Racial Experiments in Cuban Literature and Ethnography, which came out with the University of Texas Florida in 2011 with the second edition in 2018, and the co-editor with Antonio Cordova of Posthumanism and Latinx American Science Fiction. Her articles have appeared in the Revista de Hispanicos, Small Acts, Oriente, ASAP Journal, and Revista de Libero Americana, among other places. She's currently finishing a second book project on the temporality of Caribbean science fiction, which we're going to spend together with you. And we're in alternate languages. Yeah. Está bien. Yeah. Aunque, first I wanna thank Kip, UCLA, Professor Pandelman, for organizing and hosting this wonderful event. It's so fantastic to have a couple of days here with people in LA and around the world. Talking about the literature and these issues. So I'm going to talk, Antonio and I are going to sort of tag team. I'm going to talk a little bit about how the project started, and then he's going to talk a little briefly about posthumanism. I'm going to talk a little bit about posthumanism in Latin America, and then he's going to give a little bit of an overview of the contents of the book project. So this really is a volume that has been a while in development and began really with a series of conversations at conferences, especially multiple LASA conferences, San Juan in 2015, New York in 2016, Barcelona in 2018. And it began as a conversation just about the field in two ways. So one, our observations about what was happening in Latin American and Caribbean literature, which was over those years an explosion, as Kip has talked about, really getting into gear in 2016, 2017, but already visible, especially as a Caribbeanist. When I started working on this, I worried that I didn't have enough corpus beyond Cuba and suddenly but also an emergence of Latin American science fiction studies as a discipline. And so this came out of our wish to be in dialogue with the literature and really kind of get into indagar in the discipline itself and what the discipline meant in a Latin American context. When we started this, obviously, in English in the North American Academy, Andrew Brown and Libby Ginway had published Latin American Science Fiction Theory and Practice, which came out in 2012. But this conversation started
before, for example, Silvia Cordon Arias and Isabella Rosso's The Peter Lang Companion to Latin American Science Fiction, which came out in both English and Spanish, and then this past year saw the publication of the second volume of the two-volume set of Silvia and Teresa López-Felice's Historia de la Ciencia Ficción Latinoamericana. So in the area of Latin American science fiction criticism, there's also been an explosion and really a sense of it as an emergent field. And so this our conversations came out of us wanting to sort of assess both where the literature and the criticism was going. And we were really interested in what we observed as a tendency in the production itself, in the literary production itself, towards topics related to posthumanism. So the interrelationship of bodies and machine technology, interspecies communication, and in particular, very recently, the relationship of humans to the environment, right? And stories and novels that deal with environmental precarity, environmental apocalypse, et cetera. So that was on the horizon, and we began to conceive of this project and had received contributions from contributors, and then COVID and the COVID-19 pandemic hit. And this produced a shift, I think, in terms of both tone and intensity of this project. And on the one hand, it created some unavoidable delays. We found ourselves, as I think many of us did, facing shifting work conditions. I was interim chair of my department when that happened, and suddenly we were managing things I had not anticipated. But on the other hand, I think it made both of us, and I would venture to say also the contributors, increasingly conscious of the radical changes happening to our planet and the ways in which this literature was responding to those changes. And so in this new COVID reality, I think science fiction has seemed an increasingly fruitful site, as Kip was mentioning in his opening, from which to explore these kinds of questions and to think about post-humanism in broadly hemispheric. So I'm going to now turn that over to Kip. Muy muchas gracias. Y de nuevo, muchísimas gracias a Kip y por la invitación, por todo este maravilloso congreso, al profesor Van Delden, una vez más, y al apoyo del departamento. Es un placer estar aquí. A mí me gustaría comentar que recuerdo en el verano del 2021, escribiendo mi parte de la introducción, y estaba en el patio de mi casa, en Manhattan, en esta burbuja, que es el Upper West Side, y de repente tuve que meterme dentro porque el humo, había humo y hacía que el aire fuera verdaderamente irrespirable. Resulta que los bosques de Oregón se estaban quemando, y en un fenómeno verdaderamente incomprensible y completamente incontrolable, el humo estaba llegando 3.000 millas más al este, a Manhattan. Y luego volvió a pasar, pasó dos veces, como un mal chiste, ¿no? Como algo verdaderamente, un caso tal, estábamos hablando antes de Mark Fisher, de lo weird, ¿no? De algo que no debería estar ahí, de repente está ahí, ¿no? Y como eventos catastróficos que están sucediendo a 5.000 kilómetros en el este de Oregón, que no puede estar más, en principio diferenciado de la realidad urbana de Manhattan, están impactándome cuando yo estaba intentando escribir esto, ¿no? Comento esto porque en nuestro acercamiento al poshumanismo, y Emily va a hablar más de la inflexión puramente latinoamericana, y por ejemplo aquí David en su libro repiensa ciertos conceptos muy interesantes. Vemos cómo en los últimos 40 años hemos pasado desde una incidencia en los años 80, 90, tal vez mucho más centrada en la teoría cyborg de Haraway, ese primer momento,
el choque de lo tecnológico, la violencia de la prótesis, de las prótesis, si queremos esa imaginación de Robocop, pero también un abandono del cuerpo, esos momentos desrealizadores con la concentración en lo virtual, el ciberespacio, tal y como lo imagina William Gibson, etc. Tenemos unas dos décadas, tenemos una hibridez entendida desde un punto tal vez utópico, demasiado optimista por parte de Haraway. Tenemos un movimiento que va desde ese momento tecnológico que alimenta muchas fantasías neoliberales de descorporización, que ahora tal vez identificamos más con lo transhumanista. Vemos cómo en los últimos 20 años hemos visto un movimiento más hacia entender sistemas de agencias humanas y agencias no humanas. Esa idea de lo que Anna Sin y otra gente habla como el entanglement, esa imbricación inexplicable que no puede evitarse entre lo orgánico, lo no orgánico, pero también distintas agencias de lo orgánico. Vemos esa, en inglés se diría embeddedness, como la actividad humana tiene lugar en toda una serie de redes tecnológicas. No hay que olvidar eso, pero también biológicas. Estoy pensando de nuevo en Anna Sin, pero en esa colección de ensayos tan bonitas que tienen University of Minnesota, en la cual analiza algo tan sencillo sobre cómo las bacterias en nuestro cuerpo no puede cambiar nuestras actividades depresivas o no. Entonces, en ese es muy interesante cómo tal vez en nuestro pensamiento hemos ido viendo cómo el poshumanismo pasa tal vez más del cyborg en movimiento hacia el hongo. El hongo como toda esa ficción del hongo, como el hongo, algo que es el avatar de la porosidad, ¿no? Entonces, esa porosidad, esa capacidad de distintos sistemas de integrarse, por mencionar a Bruno Latour, que falleció recientemente, toda esa idea del ensamblaje de distintos agentes. Entonces, en ese sentido, al acercarnos a esta colección y al pensar el poshumanismo en términos generales en la introducción, Emily de nuevo va a hablar más de la inflexión latinoamericana, hemos pensado en ese movimiento, ¿no? Ese, sin abandonar la centralidad del cyborg y lo tecnológico, abrirnos a lo biológico, la porosidad biológica que elimina y que va contra todas esas fantasías de un sujeto humano, trascendente, totalmente separado de su realidad tecnológica, pero biológica, y del antropocentrismo y de una temporalidad unilineal del progreso hacia, como menciona ese volumen tan, de nuevo, un volumen tan bonito y tan que abre tanto los ojos, que coedita, entre otras, a Caroline Fornov, de Time Scales, abrirnos a unas temporalidades más complejas y también abrirnos a un mundo post-antropocéntrico, un mundo en el cual el ser humano se está descentralizado y pierde toda esa supremacía que pudo tener en un momento. Entonces, ese es, al final hemos estado más pensando y obviamente en el verano del 2021, cuando terminamos esta introducción, pensar en cómo el ser humano está abierto y expuesto a realidades biológicas y víricas es algo notable. También el verano en el cual tiene la explosión del éxito de Mugre Rosa de Fernanda Trías, que precisamente trata sobre cómo la mutación es en unas algas causa un cambio radical en una ciudad que recuerda mucho. Y que quiere, tú ahora continúas
So, what does your post-humanism look like in Latinx America from within Latinx communities and in the field of Latin American Latinx studies? So there are some initial, at the end of the first decade of the 2000s, there are some initial critical interventions that assert that post-humanism hasn't really arrived in America, in Latin America. But in fact, I want to go briefly over two or three ways that it's been present in both Latin America and Latin American criticism, and finally in Latin American science fiction criticism. And I think it's not until something like 2014 with Mabel Moraña's use of posthumanism in ficciones críticas that you start to, then perhaps there's the word appears, but in fact, the post-human situations, post-human objects have been around of study, and in fact, worldviews that incorporate post-humanism are very old in Latin America. So in fact, elements of what we might identify as post-humanist ways of thinking and being have been present in Latin America in their own right. And these have been explored by Latin American thinkers like Eduardo Vivero y Castro, Marisol de la Cadena, and most recently Arturo Croat. And Vivero de Castro's exploration of what he calls Amerindian perspectivism gives an account of the complex and fluctuating indigenous understanding of the relationship between humans and non-humans. A relationship in which non-human beings have personhood that does not need to be understood as permanent nor identical with that of humans and needs to be understood in strictly Amerindian terms. De Castro, Vivero y Castro characterizes this immutable and fluctuating relationship between humans and non-humans, humanity in the world as the relationship, right? This complex interrelated way of being. And similarly, Marisol de la Cadena's ethnographic work with the indigenous Andean healers Nazario and Mariano Torpo provides another comparable window onto a complex worldview in which humans, animals, and in this case in particular, earth beings, which for the tour posts also include landscape forms, coexist. Arturo Escobar draws on the world on the work of Polisac de la Cadena in what he terms the characterization of what he terms the mangrove world, which is this dense network of interspecies relations. And in particular, he's examining the world of the Afro-descended peoples in Colombia's Urubamba River, but he extends it more broadly and recently uses that world to argue for a approaching political, environmental, and social justice struggles from the perspective of what he terms a radical relationality. And understanding that, quote, all entities make up the world are so interrelated that they have no intrinsic separate existence by themselves. So although scholarship like Escobar's is recent, the worldviews that they are emphasizing, bringing to light for a more academic audience are in fact ways of existing that for quite a long time. Parallel to this large scholarship, which is largely coming from anthropology. Right? Mm. The last 15 years have seen a flourishing of studies on post-humanism in the field of Latin American and Latinx studies. Many of these, some of the colleagues producing these are sitting in this room, coming from Latin American science fiction studies. So just to mention a few examples, Andrew Brown and Elizabeth Ginway have rethought the figure of the cyborg. David Dalton has used it and is using it in a forthcoming project to rethink the cultural and material project of the Mexican Revolution.
Ana Luisa Keating and Kelly Saytoon recover a kind of post-human essence in Gloria Anzaldúa's idea of Melanismo. And the collection of essays by Lucy Bullington and Paul Merchant has explored the ways in which Latin American arts explore the linguistic human. So the scholars listed around these projects let us construct a distinctive Latin American and Latinx currents of thought around post-humanism. And finally, I just want to touch on the ways that Latin American and Latinx science fiction studies are mapping out how thinkers have and artists have explored alternative models of human and not human processes. So in Latin American Cyborgs, this monograph from 2010, Andrew Brown is attuned to the specific histories and material circumstances of the region, self-consciously theorizing, quote, a particularly Latin American vision of technological identity in the post-dictatorial neoliberal reality that is not the case in situations where we find cyborg and post-dictatorial are self-excited. And if Haraway's manifesto for cyborg, which obviously was in the mid-80s, argues that the cyborg, quote, has no origin story in the Western sense. In the text Brown analyzes, he finds that the cyborg, quote, cannot help but remember the father whose prosthetic phallus, i.e. the technology of torture, engendered the mechanical appendages that constitute its existence, end quote. So Brown returns to the figure of the cyborg to argue that it's a trace of trauma, and insight that he continued to expand on when he, in a more recent text, when he talks about post-human selves as, quote, a combination of technological identities and an identity that is distributed over social networks and goes beyond any border between self and world. So one could argue that it's precisely in this distribution, in this relationship, that we could locate even more points of oppression, trauma, and potential liberation. And in fact, David Dalton will speak later about how global inequalities are inserted into Latin American configurations of post-project global center. Libby Ginway recently called attention to the fact that in Latin American cyberpunk's envisioning of post-humanist realities, the physical body is never transcended in terms of this embodiment. And this emphasis on the corporeal must be understood as a conceptual maneuver to fight oppressive political conditions. So if Catherine Hale's in an early exploration of post-humanism in Anglophone criticism felt the need to put the flesh back into post-humanist fantasies, we could say that all over Latin America, such calls were not needed because the flesh never went away. If the heroist invites us to stay with the trouble, the bodies of Latin American subjects in these stories never disappear entirely into nirvanas, but instead find themselves in all kinds of difficult entanglements. And it's our hope that the essays in this volume, and Antonio is going to speak a little bit more in detail about them right now, take some of these, and we think that they do, take some of these observations and about the post-human in the Latin American context and take the questions posed by Brown, Ginway, Hayes, and others a step further. Y ahora voy a ir poco a poco, no sé si podemos ver el PowerPoint, poco a poco, perfecto, muy bien. Para describir rápidamente el volumen, tiene una introducción, tiene la primera sección con tres ensayos sobre post-human subjects, cómo encontramos en estas narrativas una reelaboración de la idea del sujeto, cómo llevamos ese sujeto hacia lo poshumano, tanto, como digo, en el sentido de la implicación con lo tecnológico, como esa implicación con el environment, con lo biológico. Entonces, la segunda parte, rápidamente, Slow Violence, tiene un énfasis mayor en la idea de lo del medio,
del medio ambiente, de la tenemos especies invasivas, tenemos se quedó. Es que el share no está funcionando muy bien. Pues tal vez puedo. Podemos intentarlo. Sí, ¿puedo yo conversar y describir? Vamos a dejarlo. Entonces, la primera parte, como les digo, que es la parte de Post-Human Subjects, tenemos un primer capítulo de Anugarte, Prosody's Future, Disability and Genders of Consciousness, y Mayelis González Fernández sobre los nerds y otras criaturas mitológicas. Esta es una colección de ciencia ficción cubana en la cual el énfasis está en cómo las tecnologías cyborgs que intentan mejorar, perfeccionar y curar cuerpos que se construyen como cuerpos defectuosos, cuerpos discapacitados que se construyen como defectuosos, recrean la idea del sujeto mediante tanto la idea de la prótesis y de qué manera tenemos aquí la prótesis, como de qué manera el propio género de la ciencia ficción opera como una prótesis para la cultura nacional cubana, ¿no? Y en ese sentido es un capítulo que resulta muy interesante y que estamos muy felices de tener un artículo así, porque muestra de qué manera el poshumanismo está en diálogo con muchos distintos campos nuevos, ¿no? Tanto Disability Studies, Animal Studies, Environmental Humanities, etcétera, etcétera. El segundo ensayo, que, y tal vez Miguel hablará ahora un poquito más, que we have always been post-human, virtues, Eva Hill's Virtues and the Reconfiguration of the Letter Subject. Tenemos aquí una novela de ciencia ficción sobre el futuro, un futuro cercano de México. De hecho, si no me equivoco, ese México ya hemos pasado, ¿no? Supuestamente debería ser la 2014, 2016, algo así en la novela, pero a todos los ciudadanos mexicanos se le implanta un chip que crea una realidad virtual. La novela explora lo que ocurre cuando la mayoría de la población perece, cuando ese chip virtual deja de funcionar. La novela opera en dos sentidos. Por una parte, se podría leer hacia una cierta nostalgia, hacia un yo humano, humanista, desconectado de la tecnología, pero también, y ahí está lo productivo del ensayo, nos invita a pensar formas éticas, nuevas formas éticas de un sujeto poshumanista que no esté cercenado, una fantasía imposible, que no esté cercenado, separado de la tecnología, pero en una relación mucho más productiva y liberadora. Cerramos la primera sección con un ensayo interesantísimo por en sí mismo, también muy original en lo que tiene de evaluación de la ensayística, el propio pensamiento local que se produce en Latinoamérica sobre el poshumanismo en una fecha muy temprana. Estamos hablando de cuatro textos, cuatro libros de ensayo entre el 2001 y el 2007. El cuerpo transformado de Nayef Yeya, La utopía de los seres poshumanos de Luz María Sepúlveda, El cuerpo poshumano de Iván Mejía y Poshumano, la vida después del hombre de Mauricio Barés, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un ensayo muy, muy atractivo dentro de la historia cultural, la historia intelectual mexicana, y de qué manera nos permite explorar flujos de ideas, de pensamiento entre los centros metropolitanos, supuestamente el Global South y México, y a la vez estudiar cuestiones de hibridación y de elaboración y reelaboración de ideas poshumanistas. La segunda parte del libro está centrada en la relación entre sujetos poshumanos y su environment y su medio ambiente. ¿Qué ocurre siguiendo a Donna Haraway,
¿qué ocurre cuando el mundo no está centrado en el hombre? Estoy usando hombre en ese sentido de género muy claramente en vez de ser humano, para entender que lo humanista es también una categoría de género, ¿no? Tenemos a Maya Hilady analizando en un capítulo espléndido sobre Monstruo, ese cuento de ciencia ficción de el autor dominicano-americano Junot Díaz, sobre un apocalipsis zombie que empieza en Haití y supuestamente llega a todos los lugares, ¿no? Y de qué manera la criatura poshumana, que es el zombie, nos permite acercarnos y entender la maldición, lo que se considera, lo que Junot Díaz construye como la maldición del fuku o del fuck you, si queremos pronunciarlo de otra manera, que ha afectado al nuevo mundo desde el primer momento, ¿no? En este sentido, la figura del zombie en las manos de Díaz sirven para articular una serie de protestas raciales y construir una realidad post-apocalíptica. Jonathan Riesner tiene el bonito ensayo, todo lo contrario, pero es muy interesante, Villa Epecuén, Slow Violence and the Posthuman Film Set, en el cual analiza tres películas rodadas en en un espacio, un paisaje literalmente post-apocalíptico, que es Villa Epecuén, que era un visor para la clase media, alta argentina, que queda totalmente inundada en un momento dado, y que después de 25 años sale a la luz con una serie de ruinas verdaderamente espeluznantes. La forma en la cual los cineastas argentinos usan esta realidad, este espacio, este paisaje post-apocalíptico, le permite a Riesner explorar una serie de cuestiones sobre paisajes post-humanos, cuestiones de slow violence, siguiendo a Rob Nixon en su formulación, y de qué manera el yo siempre está interrelacionado con el medio que nos rodea. Es una lástima porque de verdad este slide es verdaderamente aterradora, pero esta es una presentación que también está teniendo lugar en una imbricación profunda con la tecnología o la ausencia de ella. Samuel Ginsberg, en un ensayo sobre Chungamaya, que es una colección de cuentos de Alejandro Rojas Medina, imagina una Cuba futura que ha sido controlada por nanobots invasivos, por fumigantes militarizados, en una lucha contra especies invasivas. Si ustedes viven en Nueva York, saben que su deber ciudadano es matar a lanternflies que están en todo momento atacando los árboles de la costa este, ¿no? Entonces, esa idea de la especie invasiva es verdaderamente productiva dentro de una visión poshumana de imbricación de sujeto, de ser humano y de espacio y de territorialidad. Finalmente, la última sección vuelve a imaginar sujetos que han sido convertidos en el otro y de qué manera lo poshumano nos permite analizar esos procesos de otherización, por así decirlo, y de luchar contra ellos. Liliana Colanzi, a la que escucharemos esta tarde, analiza la novela corta, El cerimiento del cementerio de elefantes, de el autor Miguel Esquirol, en la cual Esquirol reimagina la figura del aparapita, que es una figura emblemática de la paz, que son los indígenas aymaras que cargan pesos verdaderamente descomunales, y cómo los imagina como biocyborgs y cyborgs químicos que manipulan su cuerpo para
poder competir en este mercado, lo cual nos ayuda a pensar y repensar las culturas andinas como culturas que han estado en todo momento integradas y en las cuales están victimizadas de una manera fundamental por la tecnología. Es muy interesante leer este ensayo de alguna manera también con formulaciones como las que tiene David en su libro sobre los cyborgs y la Revolución Mexicana. En su análisis sobre 3%, Libby, Jingwei, explora de qué manera este show de Netflix, las dos primeras temporadas, las cuatro temporadas en general, está continuamente mostrando cómo el sujeto y los sujetos están continuamente en un proceso de relación con la códigofagia. Hace un uso muy interesante del ethos barroco, el ethos barroco de Bolívar Echeverría, para producir actitudes alternativas relativas al género, la raza y la tecnología. Finalmente, y bueno, ya casi acabando, tenemos a Bill Orchard, William Orchard, que escribe su artículo Brujas Theory, On Witches and World Making, y analiza la trilogía de Brooklyn Brujas de Zoraida Córdoba, Brujos en Open TV y el Reboot The Charm en CW. Y en ese sentido es muy interesante conectar este artículo con lo que Rodrigo Bastida estaba comentando esta mañana y con la idea que mencionó Emily de las otras epistemes. ¿De qué manera lo que tenemos aquí tenemos comunidades US latinas que mediante el tropo del brujo y de la brujería están invocando otros saberes, otras formulaciones del sujeto y otras conceptualizaciones que de nuevo nos permiten entender lo poshumanista de una forma más amplia, más allá estrictamente de la cyber theory, y que nos permite abrirnos a distintas reconstrucciones del sujeto dentro de esta idea de el entanglement, la hibridez, la imbricación y la porosidad. Para terminar, un ensayo que yo conceptualicé, no escribí, pero conceptualicé cuando tuve COVID, en contacto y en relación con el virus, A Mutant Faith, Science Fiction, Post-Humanism, and Q-Futurity, in Arca's Kick Album Pentology. Hay gente que no puede trabajar en un volumen de ensayos, hay gente que durante la pandemia saca 5 álbums. En este caso, la artista trans femme no binaria Arca, con esta mezcla explora mediante el mutante, mediante el alienígena, mediante la figura xenomórfica, una idea de todo, un futuro, una futuridad que se escapa a lo predecible. Y en ese sentido, las figuras poshumanas en este ensayo, no son poshumanas, sino, mejor dicho, esas figuras no humanas le permiten articular unas temporalidades poshumanas. Y finalmente, Silvia Curlat Ares usa las constelaciones oscuras de Paula Oloy-Sharak, de nuevo un texto muy interesante de cómo de repente Random House quiere publicar a gente que escribe literatura especulativa para intentar cambiar la conversación sobre la cultura latinoamericana, la subjetividad y el posmodernismo. Y ahí lo dejo. El volumen sale oficialmente en la página de Palgrave, eso dicen, el 11 de noviembre, en Amazon, dice Amazon que el 25 de noviembre, por favor, no lo compren en Amazon. Pero para el mes que viene, o tal vez principio de diciembre, un maravilloso sugerencia para que sus bibliotecas lo encarguen y lo compren. Si alguien quiere gastarse $159 como regalo de Reyes, de Navidad o en los New Year Holidays, pues adelante. Muchas gracias. Y ya,
Y ahí terminamos el volumen, la presentación. Okay. Vamos con Silvia ahora, ¿no? Hemos dicho con Silvia y luego, sí. Ok. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por... A mí me gusta mucho el diálogo y otra vez, perdón, pues hubiera presentado. Silvia, vamos a ir con Silvia Colatares. Silvia Colatares has a PhD and is an independent scholar specialized in Southern Hmong literature with an emphasis on issues of visual culture, contemporary Argentine and Latin American literature, politics, culture. Dr. Colatares has taught at George Mason University, John Hopkins University, and the Universidad Nacional de Buenos Aires, among others. Her books include Para una intelectualidad sin episteme, and La ilusión persistente, Diálogos entre la ciencia ficción y el campo cultural. She has co-directed the volume Historia de la ciencia ficción latinoamericana, and the bilingual edition of the Peter Lang Companion to Latin American Science Fiction. She's also edited several dossiers and collected volumes for academic journals such as Revista Iberoamericana and Alternativas. Her articles have appeared in Alambique, Journal of Latin American Cultural Studies, Parisia, Hispamerica, and Science Fiction Study, among others. She has contributed chapters to collected volumes such as Latin American Textualities, History, Materiality, and Digital Media, Cultures of War, Graphic Novels, Violence, Trauma, and Memory, Interface Between Literature and Science, Cross-Disciplinary Approaches to Latin American Texts, etc. She has presented papers at numerous international conferences in countries such as the United States, Argentina, Netherlands, Germany, and so forth. Hi. So good morning, good afternoon, and good evening, because there's people all over the place. So I think I cover everything. So hi, everybody. Thank you so much for having me, and thank you so much for inviting me. It's really a pleasure to be here, although like in this way. I think I know everybody, and I truly appreciate everybody in the room, and I imagine on the web. So I really feel very sort of at home among friends, and so it's a pleasure to be here. So thank you so much. When I was thinking about like what I was going to say today, there's two things. One is like what we were talking about, like in preparation for the panel, and the idea of like summarizing the state of the art of where the field is today on the one hand, and also trying not to repeat myself because I tend to be a bit sort of insistent on certain points. So what I did is to prepare a little bit of a presentation. It's not very long, but I wanted to make sure that I did my points, my talking points. I'm going to do the presentation in English. So also I'm going to apologize because my English is not as good as my Spanish, and I'm sure there's going to be issues, but so I apologize in advance. So let me get started. So I'm going to start by answering a question that was posed to me both by Kip and by Antonio as we were talking about. So I'm going to start there and then I'll move. So how to situate a book, particularly a book like Posthumanist and Latinx American Science Fiction? One can first create a corpus, a series of texts with a similar symbolic and critical meanings, where the volume speaks on its own accord with others who share its language and identity markers. Cortázar will have imagined for it a shelf in a bookcase, a material space for the volume to live. But such space will have been difficult to demarcate about 10 years ago, albeit its lexicon existent and could have been traced. By contrast, nowadays, our book, this book, has an ever-increasing number of peers in a complex critical universe, from Recalibrando los Circuitos de la Máquina, coordinated by Jonathan Martin Gomez and Patricio Sullivan, to the volume 22 of Mitologías Hoy, coordinated by Macarena Areco and Fernando Moreno, and a growing number of survey studies of diverse local and science fiction national productions in places as exotic as Peru or Costa Rica, just to name two cases.
in the last 5 years alone, the shelf has become a library, or rather a constellation that operates both in cyberspace and in brick and mortar structures. In reviewing these books and essays, it is possible to identify some common threads. This critical screening will be the second and obvious approach to essays written about Latin American and Latin and Spanish and Latinx science fiction. So I'm going to ask to bear with me for a few minutes while I go through a very academic exercise of revising and analyzing these questions, if only briefly. I would like to start with a quote by Mayelis González in Recalibrando Los Circuitos de la Máquina, for it summarizes the issues that I believe frame a myriad of other debates, namely what is happening or what did happen to realism. And this is what she says. No resulta tan complicado percibir cómo las fronteras entre el realismo y la ciencia ficción se diluyen en nuestra contemporaneidad tecnificada y que temas como las inteligencias artificiales, el ciberespacio, los límites de la biotecnología, las telecomunicaciones y las sociedades generadas por las introducciones vertiginosas de esas tecnologías aparezcan ahora en las ficciones de la literatura general. The shift to science fiction in Latin America, and I think that all these volumes need to be understood within this shift, became quite clear in the early 2000s. At the time, main critics like Silvia Saita argued that this transformation could be explained by the closure of the writing agendas of the 1990s. Although I will argue that this process had started years prior, I will agree that the question about how to narrate the contemporary marred by the constant bombardment of the naturalization of science and technology seemed to have produced a new approach to our understanding of the real in the artistic and literary production of the turn of the century. On the one hand, an already long-seated distrust in the programs of realism have given way to a wide variety of new vocabularies and aesthetic universes. On the other, science and technology organize our understanding of reality and reconfigure what was to be called utopian body, subject, identity, community, etc. As the corpus mentioned above proved, clearly science fiction was one of the forms that has benefited the most from the situation, or maybe it's better to say that benefited in a most clear way, and its vocabularies and searches offer clear avenues to delve into the uncertainty of the changes without the constraint of the embedded teleological politics of the realism prevalent in Latin America in the second half of the 20th century. As an open form, science fiction provided a wide variety of authors from Marcelo Cohen to Edmundo Pansondan or Yoss, a way to name the moving pieces of transformative social and cultural events. But science fiction was not and has not been alone in this process. And I think that this morning panel was very clear on that. I'm sorry, I'm going to repeat what it was said, but here we go. So the return of Gothic literatures and the emergence of horror and new weird narratives also provide vocabularies and imageries to these narratives of the contemporary. Hence, even if critics, myself included, have spoken about the end of realism, one need to ask, what does it mean that realism has ended when emerging new modalities seem to have taken over the task of addressing the real, albeit from a different place? So what is an end? What does culture understand by an end? Art historian Hal Foster opened a 2017 Art Forum piece precisely by addressing this issue. And I'm going to quote Hal Foster. And he says, despite rumors of its disappearance, the real remains with us. The labor of its production is obstinate. It persists in the overlooked furniture of our everyday lives. The real is intractable as history, Frederick Jameson adds. Neither can be transcended. If this formulation seems right, then the question of the real is not a matter of its presence, but of its position, where it is located, how, by whom, and for what reasons.
In one way or another, all the articles in the volume mentioned at the beginning of this presentation address this issue, either directly or as a subtext. The problem of the languages of the contemporary created tension not only with the real, but with our experiences of the multiple forms of reality, but and also with the history of culture, where and basically where our modality is located, not only aesthetically, but also ideologically, and also with literary historiography. I'm sorry. Hence, the second topic that appears in all the essays begs for a reconfiguration of the symbolic and of symbolic capital. This is not merely a question about legitimacy, to put it bluntly, that ship has sailed. If all dichotomies between high and low culture, elitist, popular consumption, etc., do not carry now the same easy explanatory approaches to complex social experiences, new critical and theoretical vocabularies are needed to express how we're looking at cultural events, at history, and at the passage of time. This is not a matter of merely addressing human history, this with its concrete events, its past and future, but also planetary history. As Rossi Braidotti explained in a 2015 conference on posthumanism, by addressing issues of biological and technological identity, by bringing to the fore our intimate relationship with science and technology, modalities like science fiction put humanity as an object of intense debate, but also of intense anxiety. In our essays, the essays that appear in this book, but in other books, we can see, as Braidotti will say, the human postulated on the background of possibility of risk leading events to the thinkability of extinction. So a new category emerges to think the moment, the we of human as an endangered species. However, and I apologize for relying so heavily on Braidotti, essays seem to imagine the human in a permanent state of confrontation and crisis. This is a we that stands against the forces of intelligent machines, against climate change, against social unrest due to the destruction of all forms of sociability, et cetera. So all dichotomies seem to have been replaced by a proliferation of crisis, and criticism ponders if there is a future and what form will it take? What values can be attributed to disaster? What practices allow us to overcome crisis? I find it alarming that the idea of end of social calamity seems to bring a vengeful joy to some areas of criticism that imagine that apocalyptic events can only result in the betterment of the human and the social. By the same token, I also find it disturbing that some philosophical trends in exploring these developments imagine a transcendental reality that can be both known and unknown, as reality is only a matter of speculation, as in the end, contingency undermines the foundations of the real. In this sense, I always remember José Sebrelli's dictum, both optimism and pessimism are forms of determinism. The values we attribute to cultural and historical events forge our understanding of the future. This future, however distant and difficult to grasp, cannot be subsumed in a working agenda, as it is not a to-do list for an imaginary tomorrow. This issue is very clear in recent criticism. I believe that the backbone of the field itself is the question about utopia. What is utopia? How we imagine utopia after the failures of the 70s, if it is even possible to think about utopia in a globalized world. Hence, utopia does not constitute some sort of a program, but rather a language, a critical method to approach not only the real, but also social and political transformation. Utopia has ceased to provide a how-to and shifted towards what I believe are deeper questions about the immediacy of our sociability. The mushrooming of narratives dealing with alternative and all prior worlds, dystopias, etc., speak about the need to think about what are the practices, social, cultural, etc., that give utopia what Tom Moylan calls a pedagogical value. The new utopianism breaks from present bound institutional and ideological limitations and prohibitions, refuses to the reductionism of transformism, and nominates and explores new forward steps. In this sense,
The reconfiguration of the utopian imagination makes the present possible as it meditates of its conditions of possibility, as well as on what it means to posit political opposition and resistance. Critical essays examine how utopia and dystopian thought experiments in the narratives of the, critical essays examine how utopian dystopian thought experiments in the narrative of the last 30 years build the transformative impulse that populates part of the Anthropocene. One would be well served by remembering Jameson's question about what lies beyond utopia, beyond the very limits of its own social system and of the empirical being it seems to transcend. The new understanding of utopianism, far from instrumentality, also carries a new understanding of subjectivity and identity. This understanding can be seen in all sorts of topics, from questions about the body, our relationship with nature, the web, temporality, etc. As I mentioned in the closing of Antonio's and Emily's collection, posthuman politics recode difference as one of its own ideological building blocks. Subjects are transformed by their relationship with multiple systems and environment. Knowledge is not the affirmation of social dogma, but a constant, transformative, and uncertain process. Displacement and mutation redefine subjects, as there seems to be no line between nature and human, or between human and technology. As these lines are now abolished, how we think about institutions, laws, and power operate in a different framework for reality itself is not orderly but chaotic, and all possible meanings coexist in conflicting ways. If choice becomes paramount, utopia, as Darko Subin suggested a few months ago, is a form of long utopia, a form of disruption and resistance that permeates most narratives and movies and objects. So, where we are. In an interview, very recent, Ramiro Sanchez proposes that criticism should wait until literary objects, and I will add all sorts of cultural artifacts, present themselves, se presenten, he says, so we can think about their operations in retrospect. Maybe. But criticism is also a form of intervention in complex pedagogical dialogues. As narratives and objects continue to be produced, I would argue that criticism should also create its own forms of resistance, both to constraints imposed over ever changing archives, and on the one hand, and on the other, to advocate for a methodology for long hope, and advocate for a materiality truly rooted in the real that embraces the passage of time and temporality. Thank you. I'm going to mute myself. Thank you, Sylvia, for that presentation. We're going to move forward now with Mia Garcia. Mia Garcia holds a doctorate in Latin American literatures and cultures from the University of California, Davis. He is currently an assistant professor of Mexican Studies at Arizona State University. His teaching and research focus on 20th and 21st century Mexican literature and film, with an emphasis on the cultural representation of science and technology. He has published academic articles in journals like Chasqui, Revista Iberoamericana, Revista de Literatura Mexicana Contemporánea. He is currently working on his first book monograph entitled Redes Modernizantes, Ciencia y Tecnología en la Literatura y el Cine Mexicanos, 1907 a 1968. Bien. Gracias, David. Gracias aquí. Voy a ser muy breve para tener un poquito de tiempo para conversar. Voy a hacer un mini resumen, o sea, un resumen de mi resumen de mi contribución a este proyecto. Entonces, en el comienzo del simposio, el profesor Valdelden estaba preguntándose si lo posthumano nos debería de emocionar o preocupar. Yo pienso que las dos cosas. Entonces, este proyecto, este artículo forma parte de un proyecto donde me interesa explorar la cuestión de los sujetos posthumanos en su relación con lo que yo llamo el archivo, que tiene que ver con todos estos documentos, sobre todo de narraciones ubicadas en el futuro.
todos estos documentos del pasado, estas narraciones del futuro, que suelen ser los documentos de nuestro presente en este momento. Entonces me interesa saber cómo cyborgs, inteligencias artificiales, robots, etcétera, se relacionan con esta cuestión del archivo, ya sea para conservarlo, para destruirlo, para rearmarlo, etcétera. Entonces, en el capítulo que yo contribuí a este libro, me enfoco en la novela de Virtus que ya mencionó Antonio. Trata de un México distópico, ubicado muchas décadas en el futuro, aunque también empieza más o menos en los años 2000. Y lo interesante de esta novela es que este poder distópico no viene necesariamente de los políticos, sino de las empresas que manejan los medios de comunicación. Entonces se alude a Televisa, a Telesteca, a Telmex. Se habla de la forma en que construyen a este telepresidente, que es más básicamente Enrique Peña Nieto, y lo que significa estas transformaciones tecnológicas para los mexicanos en la novela. Entonces, la novela presenta diferentes tipos como de subjetividades cyborg, pero presenta como una especie de solución, una vía intermedia a través de una subjetividad cyborg que se relaciona con la tecnología, pero también trata de conservar el archivo del pasado, permanece abierta, sugiere cierta democratización del saber, pero también reesencializa cuestiones del humano, que ya mencionaron aquí Antonio y Emily, cómo hay este movimiento también por siempre tratar de volver a cierta esencia del humano y lo problemático que eso puede ser. Entonces, una cosa importante de esta novela es que en la novela todos los mexicanos reciben un implante, un chip en el cerebro que llaman un lectochip, y lo que esto genera es una realidad virtual que reemplaza la realidad. Entonces toda la población en esta novela se convierte en una masa de trabajadores esclavizados, alienados, que sin embargo creen que todo está bien porque lo que ven en la realidad virtual es perfecto. Entonces, básicamente, yo tenía una imagen, pero básicamente el resumen es que llevan a Televisa en el cerebro. Eventualmente se infectan con un virus y la mayoría mueren, con excepción de algunas personas, entre ellas la protagonista que se llama Juana Inés, o eventualmente Juana Inés, que es obviamente una referencia a Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces los mexicanos son presentados como cyborgs involuntarios, y aquí lo que está haciendo Eve Gil es literalizar o llevar a la literatura la imagen de un concepto de un teórico que se llama italiano, que se llama Giovanni Sartori, que postula esta cuestión del video niño, que es básica, que para Sartori básicamente las personas están siendo definidas exclusivamente por la imagen televisiva y viven como en esta especie de infancia suspendida. Entonces, Sartori está hablando de nuestra vida real, pero Eve Gil está como literalizando este concepto para crear a estos cyborgs, ¿no? Entonces, obviamente, en contraste con la celebración del cyborg en Haraway, aquí este cyborg no parece tener un potencial muy subversivo que digamos. Es una visión profundamente tecnofóbica, reduccionista del acoplamiento entre humano y máquina. La gente se vuelve esclava de la imagen, no puede distinguir la simulación de la realidad. Y voy a leer una cita un poquito de la novela. Dice: mientras en otros países sufrían violencia, matanzas, hambrunas y desastres naturales, nosotros interactuábamos con avatares de nuestros actores y actrices preferidos o de los dioses del Olimpo, con la cara de algunos de estos, y alimentábamos nuestros ojos con las más exquisitas visiones de los más fabulosos platillos del universo, sin percatarnos de que languidecíamos por desnutrición. Entonces, la novela alude obviamente a la clásica alegoría de la caverna de Platón. Estos son cyborgs que están como, son prisioneros de esta cueva de imágenes. Entonces, el chip también sirve para crear como un régimen eugenésico donde cada quien está dividido en diferentes, bueno, cada grupo está dividido en diferentes clases. Ya se imaginan como las clásicas distopías donde las clases bajas se encargan del trabajo pesado, las clases más altas tienen otro tipo de ocupación, pero todos
pertenecen a o forman parte de este régimen eugenésico. Entonces, esta figura que estoy del cyborg que estoy mencionando es como una denuncia alegórica para evitar caer en este simulacro que representan los medios de comunicación, en este caso los medios mexicanos, para impedir que se instalen en el cerebro. Entonces, y esto se acentúa con el final trágico, como ya mencioné, tiene que ver con la muerte de la mayoría. Pero además de este cyborg, hay otro tipo de subjetividades cyborg diferentes que proponen algo si no completamente liberador, sí un poquito diferente. Tenemos, por ejemplo, a un personaje que se llama Linus Tao. Entonces se está mezclando como la parte científica con la parte poética. Es un hombre mayor que representa como a este sujeto letrado de antes. Es un científico que no tiene el chip porque se rehusó. Entonces vive como muerto en la realidad virtual porque no puede interactuar con nadie. Pero también es un amante de la literatura, de la radio, es decir, de estos medios que no tienen imágenes, como si fueran medios más puros. Pero algo interesante de este personaje, que se vuelve el mentor de Juan Inés, es que eventualmente sí, también se implanta un chip en su cerebro, pero este chip no es para entrar a la realidad virtual, sino es el chip que contiene como la memoria del país. Entonces él se vuelve literalmente la memoria de México y le dice a la protagonista, así, si yo me muero, Juan Inés, se muere la memoria de México. Entonces, este es otro tipo de cyborg. Y finalmente, la protagonista, Juan Inés, sería otro, digamos, si este cyborg inicial es la tesis de la novela y Linus es como la antítesis, Juana sería como la síntesis de estas dos visiones, porque ella también tuvo el chip cuando era niña, pero eventualmente con este virus, digamos, queda ya sin este conocimiento. Linus la rescata, se la lleva a un búnker bajo tierra, como otra caverna, pero no para ocultarle la verdad, sino para reprogramarla, para revelarle la verdad desde la oscuridad de la caverna. Entonces, este proceso de aprendizaje se narra como una Linus romana, una novela de aprendizaje, donde ella abandona esta identidad cibernética para volverse una persona letrada. Entonces, está siempre estas dos visiones como opuestas entre la imagen y lo letrado. Y como ya dije, ella recupera su nombre. Antes se llamaba Juana Inés, porque están prohibidas sus acentos. Entonces, ahora se llama Juana Inés, lo que la conecta inmediatamente con su padre Inés de la Cruz. Reaprende todo a través de la literatura, a través de la radio, estos medios no contaminados, lee a Nelly Campobello, Cristina Rivera Garza, se mencionan explícitamente estas autoras. Entonces, para ella, esta taberna representa su oportunidad de descubrir lo que de verdad sucede. Eventualmente sale a la superficie y luego dice esto. Vi aquel escenario inaudito que parecía en las ruinas de una guerra muy remota, una Troya olvidada. Era, de hecho, el desierto. Fantasmales arenas cuya palidez casi se fusionaba con el deslavado azul del horizonte. Lo que el cracker destruyó fue la ilusión óptica con que se había reemplazado la naturaleza. Cerró la cita. Entonces, este es como el momento de conciencia del personaje, pero también eventualmente ella vuelve a convertirse en cyborg porque vuelve a tener otro chip en el cerebro, pero este es el chip de Linus. Pues ahora se lo traspasa a ella. Y adapta este como rol de líder y tiene como una frase casi al final que dice, y aquí estoy, armada hasta los dientes, con el arma más peligrosa de todas, un lápiz. Entonces, desde cierta perspectiva, este último impulso utópico puede leerse como un gesto conservador en el sentido del regreso a la letra, el regreso a la identidad letrada, a la ciudad letrada, pero la novela problematiza esto si tenemos en cuenta que proviene de un personaje femenino, un grupo que no ha pertenecido, por ejemplo, en México, a la clase letrada, y eso se relaciona mucho con un proyecto que tenía Eve Gil simultáneamente en estos años, que tenía que ver con la visibilización de textos de escritoras. Entonces, desde esta perspectiva, este tipo de cyborg sería un poquito una figura transgresora, es un tipo de cyborg neoletrado que tiene cierta fluidez o está abierto a la tecnología, pero también permanece fiel a la palabra escrita, pero está atento a las voces que han sido olvidadas. Entonces,
Estas constantes referencias a Sor Juana sugieren que la autora está conscientemente tratando de dialogar con el legado humanista en América Latina. Para ella, poner a Sor Juana en el centro es una estrategia para repensar el humanismo, pero sin eliminarlo, y es algo que vemos en muchas novelas de ciencia ficción, ¿no? Como esta, este deseo de rescatar algo de lo letrado o de la cultura que todavía funciona. Pero obviamente rescatarlo transformado, ¿no? En este caso está rescatando a figuras, por ejemplo, menciona solamente a escritoras a mujeres, no menciona a ningún escritor mexicano, solo escritoras mujeres. Entonces se puede decir que se convierte en una cyborg Sor Juana, es decir, una cyborg mujer que resguarda el archivo de la misión, pero no para esconderlo ni para mitificarlo, sino para distribuirlo de una manera más democrática en el contexto mexicano, aunque también las lecturas, digamos, conservadoras podrían hacerse, ¿no?, del lugar de la palabra en estas narrativas cyborg latinoamericanas. Entonces quiero dejarlo ahí para escuchar y para dialogar con la gente aquí y con la gente en la ciudad. Gracias. Por ustedes, los que están aquí presentes también virtualmente, tenemos preguntas. ¿No questions? ¿Hay any in the chat? Sí, de Carolina Sánchez. Yo quisiera preguntarle a Silvia Coulat un poco más sobre las genealogías de los conceptos de utopía y distopía tan interesantes que presentó. ¿Cómo llegó a las definiciones de esos conceptos que mencionó? ¿Cómo esos conceptos tienen sus propios desarrollos en América Latina y se diferencian, relacionan con tradiciones como la norteamericana? Ok, gracias por la pregunta. Necesito pensar 2 segundos porque no es una pregunta simple. A ver, voy a empezar por la bibliografía porque es lo que me da tiempo de pensar un poco lo que tengo que decir. En principio, yo tengo como un panteón de lecturas. Que a mí me han hecho pensar mucho cómo volver a pensar el tema de utopía y distopía. Por un lado, los trabajos más recientes de Tom Moylan, que es uno de los escritores fundacionales de la conceptualización de la utopía. Él tiene un libro originalmente que es, estoy mirando en la biblioteca, ¿dónde está? Tiene un libro que se llama Unscrapped the Untainted Sky. Eso. Y ese es el libro como fundacional para estudios de Utopian Dystopian Studies. Pero él el año pasado sacó un libro que se llama Becoming Utopian, donde él habla un poco de cómo fue su evolución y dónde él está pensando ahora el problema de qué significa ser un utopista en vista, digamos, del desarrollo de los eventos sociales, políticos e ideológicos de los últimos 30 o 40 años. Y eso es un libro que está en diálogo con Ruth Levitas, que tiene un libro muy interesante que se llama Utopia Method, donde ella piensa, no me acuerdo ahora el título completo, pero básicamente es pensar la utopía no como un lugar, como un objeto, sino como una metodología para pensar lo político. Y yo, en ese sentido, la verdad que me cambió mucho la manera de pensar leer ese libro. Para mí eso fue muy importante. Eso es una parte. La otra parte es, yo sé que normalmente todo el mundo nombra mucho los trabajos iniciales de Darko Zubin, sobre todo Metamorphosis of Science Fiction, pero Darko Zubin tiene toda una producción posterior que es muy interesante, y él pertenece al grupo de Utopian Studies, que es un grupo que se reúne con cierta regularidad, y este año tuvieron una conferencia en abril, y me mandó el draft de lo que él presentó, porque me escribo con él con cierta regularidad, nos peleamos, pero bueno, no estamos de acuerdo, pero me mandó el draft,
donde él habla de esta idea de lo que él llama de long hope, la larga esperanza, y donde él hace como un contraste entre las formas de esperanza, digamos, esos institucionales y las formas de esperanza social. Y yo, digamos, y esa es la otra gran lectura que tengo, ¿sí? El trabajo de Darko Zubin, digamos, de los últimos 10, 15 años, cuando él empezó a trabajar en, o no empezó a trabajar, eso está mal, pero digamos, las cosas que él publica en Utopian Studies, que me parecen muy interesantes porque él sigue su diálogo con Jameson y Jameson sigue su diálogo con él en ese lugar, digamos, entonces es muy interesante. Entonces esta idea de pensar lo utópico no solamente como un lugar deseable e ideal, sino como un modo de analizar, por una parte, pero por otro lado la idea de que lo utópico no es un programa como se pensaba en los años 60-70, un know-how, sí, a esto es a lo que vamos, digamos, de manera muy positivista, digamos, esto es lo que estamos armando el Estado para que eventualmente el Estado sea esto que es lo ideal, sino más vale es como una especie de espejismo que siempre se está desplazando hacia adelante, nunca toma su forma, creo que eso es una imagen de Bloch, y que permanentemente está cambiando, pero está cambiando porque no hay manera de que la utopía sea algo concreto, es siempre lo deseable a medida que la historia se va desplazando. Y yo creo que eso es algo que aparece de manera muy, no sé si obvia, pero de manera muy como transparente en lo mejor que tiene no solo la ciencia ficción, que es el género que yo más trabajo y que me gusta más, sino también otras formas de literatura como el gótico y el terror, con otras características. Creo que no la fantasía no tiene esa característica, me parece que es un género por naturaleza mucho más conservador, y son utopías de pasado en general. Pero digamos, creo que ese tipo de estructuras o ese tipo de aparatos teóricos sirven, a mí me resultan muy productivos. Y creo que cuando uno lee los textos críticos, creo que están como atravesados de esos problemas. No sé si contesté la pregunta, pero si no, puedo. Gracias. Yo tengo una pregunta. Como mi artículo tenía que ver con la epistemología, ¿no? Y dónde vienen las ideas. Y sabemos que el posthumanismo, por lo menos, comenzó con Haraway y Catherine Hales, entre otras. Quería saber, en el libro, ¿hay otras, o sea, otro pensamiento que viene de América Latina en cuanto a teoría o crítica sobre el posthumanismo? Yo sé que, por ejemplo, mencionaron Bolívar Echevarría, ¿verdad? Y me parece como un referente. También lo que está haciendo Dalton en su libro, está produciendo, pero también es del norte. Chela Sandoval, ¿verdad? Pero quería saber si, o sea, en los textos que ya están en la antología, si ya estamos comenzando a ver la producción de conocimiento desde América Latina sobre el posthumano. Bueno, tenemos Emily mencionó todo el trabajo que hace Andrew Brown de escribir a Haraway, pero también Andrew Brown tiene en su momento en el 2017 un texto que ve el cyborg como alguien implicado en redes cibernéticas, uh-huh. Alguien que participa en un... Antes hablamos del pastiche y del mashup, alguien que vincula mucho la subjetividad con esa posibilidad. Emily, tú quieres hablar, hablamos también de pensadores, de Arturo Escobar, de figuras que se pueden incorporar tal vez, y por mencionar aquí a un poco de retro-labeling de ciertos pensadores latinoamericanos que siempre hemos sido posthumanos, lo que pasa es que no lo decían, ¿no? Sí. Entonces, es algo en la introducción tal vez no, claro, la introducción son, ya es una introducción de casi 9.000 palabras, ¿no? Entonces, pero en la que sí entramos en esa posibilidad
En un momento dado, incluso mencionamos cómo Héctor Hoyos intenta repensar a Fernando Ortiz y el contrapunteo del tabaco y el azúcar desde una perspectiva neomaterialista, ¿no? Entonces sería interesante una mirada que tanto, obviamente, mira hacia el futuro y precisamente el trabajo de David es un ejemplo espléndido de eso, ¿no? De un trabajo que se está haciendo ahora y que va hacia adelante, pero también cierto retro-labeling de ciertas corrientes fuertes latinoamericanas que están ahí ya anticipando y repensando ciertas cosas, en cierto punto, y una enorme reflexión de qué es la invención de Morel, sino un sujeto que está en tango, en una realidad que es material, pero a la vez tecnológica, ¿no? Y él mismo se acaba convirtiendo en un ente virtual, ¿no? Entonces, hay un trabajo ahí muy, muy interesante, tal vez, de un trabajo peligroso también, ¿no? Queremos reescribir tradiciones latinoamericanas de acuerdo a patrones del norte, ¿no? Claro. Pero a ver, es un proceso interesante de repensar ciertas largas tradiciones latinoamericanas. Sí, hay otra cosa que me parece en que se hacen hincapié los ensayos del volumen, sería la manera en que los textos de literatura mismos están teorizados, ¿no? O sea, no sé si podemos decir que los ensayos del volumen van descubriendo tantos teóricos nuevos, pero sí revelan las maneras en que la literatura está bregando de una manera muy teórica con estas cuestiones. Okay, muy bien. Silvia? Sí. Quiero retomando un poco lo que dice Emily sobre los escritores. Los escritores, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, están también produciendo textos teóricos. O sea, no es solo la literatura, sino que ellos mismos están produciendo textos teóricos sobre lo que están produciendo. Sanchís es un caso muy, muy típico, porque es una persona súper meta reflexiva sobre su propio trabajo, sobre lo que otra gente está haciendo. Eso es, creo que es como una lectura casi inevitable. Pero también estoy pensando en alguien como Robles o como J.P. Sowe en Argentina, aunque Sowe es bastante contradictorio. Lo que él escribe y lo que él en sus novelas y lo que él hace en sus ensayos van por es notablemente contradictorio. Eso sería una parte. Pero después, lo que a mí me resulta muy interesante es que hay muchos grupos de investigación que no quieren tener una relación con estas literaturas ciencia ficcionales, de horror, terror, lo weird, y que sin embargo están trabajando en el borde de los mismos materiales que nosotros estamos trabajando. Y un ejemplo de eso es el último número de Revista Iberoamericana, que habla sobre las literaturas en la red y todo el trabajo de desglosamiento. Y uno de los críticos que aparece en el volumen es Claudia Kosak. Y Claudia Kosak pertenece a un grupo de investigación experimental que viene haciendo cosas poshumanas, transhumanas, no sé cómo llamarlas, la verdad que una cosa muy particular, donde la cruza entre la producción de lo humano, la producción de la inteligencia artificial y la cosa vanguardista van de la mano. Y ella, yo creo que ella a mí me lo dijo una vez, ella considera que la ciencia ficción es una literatura menor, pero lo que ella hace es exactamente lo que estamos hablando hoy. Otra opción es ver los textos, los paratextos de los artistas que hacen bioarte
para las muestras. Y el caso que yo siempre lo menciono, pero porque me gusta mucho, pero hay otros también, es Catch en Brasil. Porque los paratextos de Catch en Brasil son absolutamente alucinantes en su... Bueno, está ahora en Chicago, debo decir, pero es brasilero. Pero son alucinantes en su claridad en lo que él construye como realmente una verdadera forma, ya ni siquiera de transhumanismo, de transbiología, ¿sí? Entonces, ese tipo de textos son textos totalmente teóricos que yo creo que hay que prestarles mucha atención. Yo siempre trato de mirar qué es lo que están haciendo los artistas, porque los artistas cuando tienen que construir sus obras realmente tienen que formular todo un aparato teórico para hacerlo, y eso me parece sumamente interesante. Gracias, Silvia. Looks like we are out of time, so I hope ¿Quién? ¿Sí? Sí. ¿Puedes venir aquí para hacer la pregunta al micrófono? Sí. Hola. Bueno, voy a hacer una pregunta que creo que es herejía, pero como soy escritora y no académica, creo que se me permite. ¿Qué pasaría con la idea de lo posthumano si incluyéramos a la fantasía, y para eso tendríamos que resignificar lo que fantasía significa en el continente americano, incluido Estados Unidos mismo, porque a mí me parece que Ursula Le Guin, por ejemplo, pertenece como a otra clase de fantasía, y no ligada al fantasy tradicional, ¿no? Como, porque siento que nuestra conceptualización de la fantasía está muy ligada al fantasy o a la fantasía tolkieniana europea, ¿no? ¿Qué pasaría? Porque hay mucha producción también de autoras, sobre todo, y de autoras de literatura infantil y juvenil, que es otra literatura bastante discriminada en el ámbito comercial, académico, o sea, más bien académico, como sujeto serio de estudio. Ahorita lo que decía Silvia me llama mucho la atención, porque incluso la cuestión conservadora que viene de esta parte europea, creo que nos impide ver que hay relaciones posthumanas desde la fantasía escrita en Latinoamérica, si la redefinimos, por ejemplo, a Liliana Bodoc, o cosas que hace Verónica Murguía o Marta Rivapalacio desde lo infantil y lo juvenil, o la misma Ursula Le Guin en su ciencia ficción, lo cual me parece muy interesante, con Always Coming Home, que es una utopía americana californiana, ¿no? Muy anclada en el conocimiento de los pueblos originarios de América del Norte, y bueno, también de todas estas autoras que les digo, de México y América del Sur, ¿no? Entonces, me llama la atención porque, por ejemplo, ligándolo a Ursula Le Guin y a muchas otras autoras que reflexionan acerca del papel de la naturaleza, lo animal, a partir de esa literatura que sí lo incluye, sin ruborizarse, a lo animal, estos elementos de la naturaleza. Incluso Úrsula, con este libro de ensayos que tiene Chick by Jowl, que es los animales y, ¿no?, y su relación con esta literatura y el bosque y demás. O sea, ¿cómo podríamos reconfigurar un poco ese panorama de lo posthumano si incluyéramos eso dentro de nuestra revisión del pensamiento posthumano? Porque creo que ahí hay un área muy rica que quizá es herejía explorar, y que le concedemos más crédito a la ciencia ficción que lo haga, pero también creo que se están diluyendo las fronteras entre fantasía, ciencia ficción, weird, a partir de esta reflexión que hacen sobre todo autoras y autoras que no tienen este vínculo como más adulto con la literatura. Entonces, bueno, no espero que responda si no quieren, porque sé que es herejía, pero lanzo la pregunta porque me parece como un territorio como interesante al que irnos luego. Yo una respuesta muy rápida, precisamente esa apertura del concepto y ese
ese no abandonar el cyborg, pero abrirse a concepciones biologistas, environmentalistas, etcétera, permite recuperar el capítulo tercero y cuarto de la tercera parte del Señor de los Anillos. Eso ya está en Tolkien. O sea, el éxito que tiene Tolkien en los años 60 está muy relacionado con los Ents. O sea, ya Tolkien está con esa proliferación de sujetos conscientes, con esa proliferación de distintos sujetos, ya está abriendo, ya está abriendo la puerta que luego, obviamente, la hija de un antropólogo como es de Jean, va a explorar de una manera tal vez más consciente, ¿no? Pero incluso en Tolkien ya tenemos en la fantasy, en la high fantasy, una apertura a distintos tipos de conciencias, agencias no humanas, a una conciencia environmentalista. Así que, claro, Tolkien tiene muchos problemas y muchos seguidores tienen muchos problemas, ¿no? Pero en la dirección en la que la concepción posthumanista se ha movido tal vez los últimos 20 años, sería no necesariamente una herejía, sino algo muy interesante para escribir volúmenes, tesis y monografías. Bueno, si puedo agregar algo un poquito, entonces creo que tendemos como a asociar las teorías posthumanistas con la cuestión tecnológica. Pero, por ejemplo, si acudimos a Rosie Talbotti en su libro de posthumanismo, o sea, ella menciona que una de las ideas para explorar en el posthumanismo es precisamente como, primero que nada, deconstruir lo que es, para nosotros significa lo humano, que tiene que ver, digamos, con el egocentrismo, con decimos humano, pero realmente queremos decir hombre, blanco, heterosexual, cisgénero, europeo. Entonces, si lo vemos desde ti, entonces el posthumanismo sería como cuestionando esto. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, la fantasía, por supuesto, como la que tú estás describiendo, por supuesto que estaría participando como en esas ideas, ¿no? Donde estamos descentrando a este sujeto humano, poniéndolo en digamos, ensamblajes, entanglements con otro tipo de animales, uh-huh, seres, etc. Entonces, tampoco creo que sea una herejía fácil. Pero otra cosa es cómo se activa esa fantasía, ¿no? Eso tal vez sí sea más que hay mucha fantasía muy conservadora, sí, sí, pero nada impide, diría yo, que se pueda explorar. De hecho, me encanta que hayas mencionado a Owen Coming Home, porque me parece un ejemplo estadounidense de lo que estuvimos hablando, de reconocer a las cosmovisiones indígenas y otras cosmovisiones, other worldviews, ¿no? Como maneras de ver el mundo desde una perspectiva posthumanista abundante, porque es ahí, en ese texto, donde Le Guin precisamente toma ciertas ideas de cosmovisiones indígenas de California y los reinscribe, juega con ellos, construye su fantasía a base de lo que, como acabo de mencionar, Antonio, lo que realmente son elementos más bien antropológicos de la tercera actividad, ¿no? También lo que me fascina de ese texto es la manera en que juega con la forma del texto, ¿no? Porque es un texto hecho de varios textos de distintos géneros. Y creo que eso es muy sugerente en términos de cómo podríamos seguir explorando la fantasía, ¿no? La pregunta para mí con el tema de la fantasía y creo de la fantasía y del fantasy, primero creo que es una pregunta totalmente legítima, creo que hay que explorarlo y creo que hay que incorporarlo dentro de las discusiones y que ver cómo opera. Pero creo que la pregunta central, digamos, creo que no se puede medir con una vara diferente a cómo se mide el resto de las cosas. Creo que tener la misma vara, porque entonces si no entramos en una manera de teorizo para esto y teorizo para esto otro, y eso me parece que no es justo ni aparte tampoco es muy ético. Entonces creo que la pregunta tiene que ser la misma para todos. Bueno, en el final de las discusiones, ¿dónde pones el lugar de los sujetos y dónde pones el lugar del Estado y dónde pones las construcciones
de la sociabilidad. Y yo creo que, y a eso iba mi comentario, es que no es que todo es en bloque una cosa o en bloque otra cosa, pero me da la sensación que en el fantasy hay una tendencia mayor a pensar el futuro como el lugar del pasado, de pasados imaginarios. Y eso para mí es preocupante. Del mismo modo que es preocupante para mí imaginar que el futuro, cualquier futuro, es espantoso, digamos una distopía apocalíptica por definición o una utopía maravillosa por definición. La pregunta que yo siempre me hago con esas cosas es, bueno, ¿cuáles son los elementos que construyen esos imaginarios? Y eso va para cualquiera de esos textos. Es la misma pregunta siempre, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer con eso? ¿Qué es lo que estás construyendo con eso? Digamos, el caso de Liliana Bodoc, a mí me resulta un texto que tiene momentos terriblemente preocupantes, digamos, y no porque sea un texto para chicos, que no creo que sea necesariamente un texto para chicos, no, la verdad que no sé qué es un texto para chicos, no tengo idea, nunca supe, o sea, para mí es la biblioteca, a ver qué es lo que sale la biblioteca. Más vale, la pregunta es, ¿qué es lo que está imaginando ideológicamente, qué es lo que está construyendo ideológicamente ese texto? Me parece que es una pregunta más, justa. Y por otro lado, es una pregunta que no debería infantilizar los textos, ni en el sentido más peyorativo, ni ser condescendiente con ellos. Los textos tienen un programa, y puede no ser el programa que el escritor pensó. It is what it is. Los textos salen al mundo y por ahí andan. Entonces, y tienen diferentes aspectos. O sea, no estoy segura de que porque el texto fue escrito por X, Y, Z, cualquiera que sea la definición de eso, coincida con lo que uno espera de esa persona, ser humano, como quiera definírselo. No sé, hay que ver. El caso de Liliana Bodoc, yo lo encuentro particularmente problemático. Digamos, es muy bello, ¿eh? Es un texto bellísimo y todos los paratextos alrededor de ellos los encuentro maravillosos, me encantan, todo eso, pero digamos, que también lo puedo leer con un ojo crítico pensando, bueno, ideológicamente esto tiene unos problemas. A mí no me convencen. Capaz a otra persona convencen. A mí yo soy un poco difícil.